<laughs> Hacemos un minuto de meditación. El Sutra del Corazón, página. Acompañé a en la gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. El Bhagavan estaba. Al mismo tiempo también el área Balochitasvara, el Bodhisattva, el Bodhisattva el Mahasattva, Consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara <coughs> cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, Respondió al venerable Sanatiputra con estas palabras: Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impureza. <coughs> Incompleto. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para Gate para Sangate Bodhisoha. de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a de Los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades posesiones de espíritus las malas condiciones las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga que desaparezca que se apacigüe. ante la asamblea de la en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica cuidad de los practicantes como una madre a su hijo Aka Samara, Sa, Xadara, Samara e Yataungate gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ay,

ROLA PENJEE SANGYEDRU PASHU SANGYEDRU PASHU CHOTAN CHOKI CHONAM LAM CHONCHU BATU THANI KYASU DAKI CHUNE KIPESO NAMKI ROLA PENJEE SANGYEDRU PASHU MANJU NANGA THA NAN YAM PA SANGYEDRU PASHU <coughs> Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que busca crear las causas necesarias para alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres. Nuestras madres así está iluminada. <coughs> Bueno, ya ni siquiera recuerdo qué estábamos hablando. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que estamos muy, muy bien o que estamos mal?

que mmm, la verdad es que pues en, en un país como en el que vivimos, en un lugar como en el que vivimos, con tantas mmm, actividades, con tantas cosas por hacer, con tanto trabajo pendiente y con tantas prisas, el darnos la oportunidad de venir a asistir, a escuchar enseñanzas, es algo maravilloso. Somos afortunados. ¿Mm? <coughs> Y de verdad os digo, la importancia que tiene el que nosotros podamos reunirnos, que tengamos la oportunidad de juntarnos, eso es lo que nos hace afortunados. Sí.

Porque somos afortunados, por, porque aunque hay muchos que también querían asistir, deseaban asistir, no pudieron, por sus circunstancias, no pudieron, no pueden asistir. O algunos que ya incluso se encaminaron a venir, pero no, no lograron llegar. Así que hay muchas circunstancias que también, no solo está nuestro deseo, sino circunstancias que se presentan en nuestro día que nos permiten o no nos permiten asistir. Así que nosotros, dentro de nuestras circunstancias, dentro de nuestro trabajo diario, de nuestras actividades, hemos tenido la oportunidad, no solo en deseo, sino también la, las circunstancias, la oportunidad para poder asistir a escuchar enseñanza, lo cual nos hace... Ser afortunados, tener esta oportunidad y estar aquí. ¿Por qué, ¿Por qué insiste en ver lo afortunado que somos de estar aquí? Pues por el hecho de asistir, nosotros ya, ya estamos acumulando méritos. El mero deseo ya acumulamos mérito. El hecho de estar aquí ya nos está dando la oportunidad de acumular méritos, de acumular virtud, porque lo único que se está trabajando en este lugar. Es algo virtuoso. No estamos hablando de otras cosas como cuestiones de esta vida, el bienestar de esta vida. Estamos hablando de cómo crear y, y crear ya las causas incluso de ese bienestar y esa felicidad, no solo de esta vida, sino más allá de esta vida también. Mm -hmm. Mm -hmm. Además, algunos pues, vienen de lejos, otros vienen de más cerca, pero ya desde el momento en el cual en la mente aparece el deseo de venir y ya... Hay una, una alegría, un querer venir, lo hacemos con gusto. Todos los preparativos, desde todos los preparativos que hacemos hasta venir a este lugar también ya es virtuoso, porque eso se le llama esfuerzo. El esfuerzo que es como la armadura que te está preparando para hacer algo virtuoso. Ya incluso, aunque todavía no lo estés haciendo, el mero hecho de ir con gusto con alegría, con el deseo de asistir, todo lo que necesita así preparando para poder asistir, eso ya es parte del esfuerzo y eso ya también es parte de acumular virtud. Mm -hmm. Porque los que estamos aquí estamos por gusto, hay una, un deseo, queremos estar aquí. No creo que haya alguno que esté a la fuerza, obligado. Y así que si estamos por gusto, estamos porque queremos estar, entonces estamos ya desde ese momento, estamos, desde que aparece ese deseo, ya estamos acumulando algo virtuoso. Yālaivu tāgā chācēya horis, chāgā pinyo tōnzu gōngba shē tāsirwa tā, nānzu 음 shē yāsā ririrī shēyā yōm horis, chāgā pinyo gondā yōmi. Nā dīnā gōmja bari, nā dīnā sharim nyingbō tōm bari, o dīnā

tan grandes de hacer postraciones, no necesita volverlos a explicar porque de alguna manera sabemos que eso es algo positivo, algo virtuoso y eso nos trae beneficios. Además, no solo ya hemos hecho postraciones, sino que además hemos dedicado un tiempo para pues meditar, para hacer recitaciones, hemos recitado el Sutra del Corazón, que el Sutra del Corazón honestamente es algo muy muy virtuoso porque el sutra del corazón es ahí donde está condensado esas enseñanzas de la perfección de la sabiduría. Ahí están condensados. Es, es tan, tan virtuoso ese texto que el propio Buda dijo, solo sostenerlo en las manos, solo hacerle ofrecimientos. Ya con eso ya estás acumulando mucha virtud. Imagínense ahora nosotros que estamos además de recitarlo si tenemos la oportunidad de contemplar y pensar en lo que se está recitando. pero ya, ya con recitarlo, ya nosotros hemos acumulado mucha virtud. así que en pocos minutos que hemos, en, el, en lo que nos hemos reunido en pocos minutos, ya hemos hecho un montón de acciones virtuosas a través de, de nuestra palabra y de nuestro cuerpo. Mm -hmm

la toma de refugio y hemos recitado también la, la oración para generar la mente de la bodichita, que nos recuerda lo que es la mente de la bodichita. Y ayer durante todo el día hemos estado hablando de esa mente, de alguna manera hemos hablado de los beneficios, de lo enorme que es, de lo maravillosa que es esa mente y lo extremadamente beneficiosa que es. Así que es una mente que está enfocada al beneficio de los seres

lo beneficioso que es hacer postraciones, pero también hay que decirlo, es beneficioso de acuerdo a cómo lo estamos llevando a cabo, la conciencia que tenemos a la hora de hacer postraciones. Y eso pues ya depende, más beneficioso o no, depende de cada uno de nosotros, porque a lo mejor nos está, estamos haciendo unas postraciones porque vemos que todo el mundo se está agachando, pues dice, yo no voy a ser el que se queda atrás y yo también imito lo que están haciendo. Así que el beneficio depende de, co de nosotros mismos, con qué mentalidad lo estamos haciendo. Y la importancia también, sin olvidar la importancia de co cuando nos postramos, cómo realmente debemos de hacerlo. Mm -hmm. Y te pregunta, cuando hace, al que está detrás de Paloma, cuando hacemos postraciones... ¿Qué beneficio obtenemos? Eh, en principio, yo creo que es eh, practicar la humildad. Eh, creo que también es un antídoto contra el orgullo, pero ya específicamente, pues, eh, pues no lo sé. Es tomar por refugio a

Lo que nos hace daño, lo que nos hace infelices son las consecuencias de nuestras acciones negativas que cometemos o con el cuerpo con nuestra palabra o con nuestros pensamientos. Entonces, cuando hacemos postraciones, lo que estamos haciendo es recordando esas cualidades del cuerpo de un Buda, de la palabra y de su mente, y deseando que nosotros podamos desarrollar ese potencial que podemos, ese potencial que existe en nosotros del cuerpo de, de, de su cuerpo, de su palabra y de su mente, que podamos lograrlo nosotros, que podamos imitar esas cualidades de cuerpo, palabra y mente del Buda. Por esa razón, cuando hacemos postraciones, estamos purificando nuestras negatividades hechas con la con el cuerpo, con la palabra y con nuestros pensamientos, los purificamos porque estamos recordando las cualidades de cuerpo, palabra y mente del Buda que nosotros queremos alcanzar y de esa manera purificamos las negatividades que hacemos con nuestras tres puertas. Entonces, cuando cada vez que estamos haciendo postraciones y estamos recordando pues el cuerpo, palabra y mente en Buda, su potencial, lo que queremos lograr, pues cada vez que hacemos postraciones así, entonces nos estamos acercando cada vez más a conseguir esas cualidades de cuerpo, palabra y mente que poseen Buda. Es verdad lo que mencionaste de que hacer postraciones sirve como antídoto ante el orgullo. Pero el punto principal de las postraciones es recordarnos que nuestras negatividades, lo que nos hace sufrir, las hacemos o con el cuerpo, con la palabra, o con nuestros pensamientos. Entonces, hacer postraciones de alguna manera estamos puri queriendo purificar esas negatividades de cuerpo, palabra y mente, asegurarnos que sean virtuosas para que así vayamos creando nuestra propia felicidad. Sí. A lo mejor no podemos recordarlo todos los detalles en su totalidad, pero sí por lo menos los puntos más esenciales, más importantes, como lo que ahora se acaba de mencionar acerca de las postraciones, cuando lo hacemos, procurar recordarlo y eso es lo que más beneficio nos va a traer. <laughs> y se, se ríe porque dice, os voy a contar una historia. Y bueno, pues en el 2002 fue, se fue de, de vacaciones a visitar a unos discípulos que tiene por ahí a Boston. Y bueno, pues unos monjas de, de ahí de su, de su mismo monasterio, que eran discípulos suyos, en su momento crearon un centro de Dharma. Y pues como estaba por ahí, pues aprovecharon para pedirle que por favor diera una charla por la, por la noche tarde, que diera una charla. Y bueno, también hay que mencionar que este, ese, ese monje que lo, que lo invitó ya no era monje, ya era laico. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces pues se puso su... Entonces se puso muy elegante, se puso su, su chupa, que es ese traje tibetano que llevan los hombres de color dorado. Entonces era, él era el que llevaba al centro. Entonces ya. <coughs> Eh, que ella la asiste al centro se siente en el trono y él con su muy elegantemente con esa chupa color dorada que traía puesta empieza como si estuvieran haciendo eh, aerospace uno dos tres abajo entonces <laughs> esa, él, está, estaban haciendo postraciones. así es como estaban haciendo postraciones con <laughs> están

y entonces empecé a preguntarles, cuando hacen el number one, el número uno, ¿qué estáis pensando? Cuando van al número dos, ¿qué estáis pensando? Y cuando vais al número tres, ¿qué es lo que pensáis? Y nadie pudo contestarle. Ni siquiera el ex monje pudo contestarle qué pasa cuando dicen uno, dos y tres. Mm. মানসু দুছে শুনন দা সং যে কুডু জিনব শাশ তো সমতা থেবনই হরছ থেবাছনে তুমি জাগার কুডু জিনব শাশে সমন নতিছেবিনা এনে যে রাস দে সুংডু জিনব শাগে সমদু কুডু জিনব শাগে সমদু লুগি জবতা হরছ সুংডু জিনব শাগে সমদু মাগ জবতা হরছ তোডু জিনব শাগে সমদু Y bueno, pues dice, pues no, no es correcto estar haciendo algo sin realmente saber qué se hace, por qué se hace. Y ojalá no sea nuestro caso, que lo estemos haciendo sin saber. Por lo tanto... Para recordaros, cuando nosotros ponemos las manos sobre la coronilla, estamos pensando en que en las cualidades del cuerpo de un Buda. Con mucha fe, con mucha confianza, con fe decimos, eh, ojalá pueda obtener esas cualidades de un Buda. Cuando ponemos las manos en la garganta, estamos pensando en las cualidades de, de su palabra. Cuando las ponemos en el corazón, estamos pensando en las cualidades de su mente iluminada. Entonces con fe recordamos esas cualidades y recordamos que nosotros también quisiéramos lograr alcanzar esas cualidades de cuerpo, palabra y mente. Entonces, cuando nosotros estamos recordando las cualidades del Buda, también estamos purificando nuestras negatividades. Cuando, por ejemplo, al poner las manos en la coronilla, recordamos las cualidades del cuerpo de un Buda, estamos purificando las negatividades que hemos hecho con nuestro cuerpo. Cuando las ponemos en, en la garganta, recordando las cualidades de su palabra, estamos purificando nuestras negatividades que hemos hecho con nuestra palabra. Y en, eh, al ponerlas, en, en, al recordar la mente del Buda, sus cualidades, estamos también purificando nuestras negatividades que hemos cometido con nuestros pensamientos negativos. Y entonces, así estamos purificando nuestras negatividades de cuerpo, palabra y mente. Tampoco nos vamos a llevar la idea de que ya por hacer postración estamos purificadísimos y ya lo hemos conseguido todo, porque tenemos tantas negatividades, tantas, tantas. Hay que pensar que desde tiempo sin principio hemos acumulado negatividades. Por eso es que tarda, aunque hagamos muchas postraciones, va a tardar todavía el que podamos eliminar por completo todas nuestras negatividades. Pero... El recordar estos puntos a la hora de hacer postraciones nos está ayudando también para purificar, recordar esas cualidades que queremos alcanzar y al, y a su vez purificar las negatividades que nosotros hemos cometido. Mm -hmm y te pregunta te preguntó acerca de las postraciones porque recuerda muy bien cuando estábamos de retiro y en su momento tú le explicaste cómo estabas haciendo las postraciones largas en las cuales decías la hago así para ocupar más espacio del suelo y, y es verdad, cuando nosotros hacemos esas postraciones, cada átomo que está abarcando nuestro cuerpo son, son los méritos que estamos acumulando para que en su momento podamos alcanzar eh, ese estado de el rey que haga girar la rueda del Dharma. Entonces, por eso recuerda mucho y por eso te, te pregunto acerca de las postraciones. So, uh, so, Así que como veráis, algunos como yo tenemos desventajas en ese punto, al ser más bajitos, chaparritos, y otros que sois más altos, pues, eh, pues tienen mucha más ventaja, abarcáis más, más más causas para ser reyes del Dharma. Ya con esto me distraje totalmente, ya no sabía dónde quería llegar. Y bueno, son puntos que son necesarios recordar, no quiero decir que lo estáis haciendo mal, que lo estáis haciendo de no, al contrario, Sé que va, vais por buen camino, que lo estáis haciendo bien, pero son puntos para recordar. Pero como ya os habéis dado cuenta, nuestro punto de enseñanza no era precisamente esto. Me, nos hemos desviado un poco.

Y por lo que estamos aquí es para escuchar enseñanzas. El tiempo que le estamos dedicando a ello, dos, tres horas, son una oportunidad en la cual nosotros estamos acumulando méritos. Ahora, más o menos méritos, pues eso depende de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia inteligencia a la hora de estar escuchando las enseñanzas. Lo cierto es que todos, todos, nadie se va sin... Haber deja, al escuchar enseñanzas, todos nos vamos dejando huellas, todos nos estamos llevando algo positivo. Mayor o menos inteligencia, mayor o menos méritos, da igual, pero por lo menos todos nos estamos llevando algo. Y eso es algo que es importantísimo. Y que, por ejemplo, un domingo es muy fácil decir: Bueno, como mañana ya tengo que trabajar, pues el domingo me lo tomo tranquilo, me levanto hasta las 12. Es muy fácil. Sin embargo, nosotros hemos decidido no. No me voy a levantar hasta las 12. Voy a aprovechar mi domingo para ir a escuchar enseñanzas, para realmente hacer algo virtuoso con esta vida que tenemos. Y ahí ya está comenzando ese camino. Espiritual. 신 사바드 은이 최인 회사주드 어 바덜 거야 걸이 2.5억 걸이 나 돈서 다 많고 회사를 어떻게 선다 더더 소속 야천 숫자나에 부여를 드려냐면 걸네 야보시 모르겠네 마생개이나 그 군흥호주버스어지기 들려 소르친스 깜편비 내가 다착보다 Y como ya saben, la motivación también es muy importante. Así que tratar de mantener y recordar una buena motivación, pues ahora, por ejemplo, cuando estemos escuchando enseñanzas, pero también cuando recordar la motivación cuando estemos haciendo algo bueno algo virtuoso, incluso cuando estamos dándole una monedita al que está pidiendo en la calle, recordar la motivación, hacerlo pensando pues que sea para el beneficio de todos los seres. Lo, lo hago para el beneficio de todos los seres. La motivación es muy importante y debemos estar al pendiente de ella. Cuando estemos escuchando enseñanzas tratar de constantemente irla recordando, porque eso es lo que eso es lo que le está dando mucho más fuerza al, al, le da más intensidad a esa acción virtuosa de escuchar enseñanzas así que mientras escuchamos enseñanza nosotros mismos también irnos recordando la motivación de por qué lo estamos haciendo por parte de el que enseña dice por parte de mí que estoy enseñando estas enseñanzas os puedo asegurar que mi motivación es únicamente para poder beneficiaros que es para vuestro beneficio. En ningún momento estoy aquí con la idea o con la motivación de hacerme más famoso, para que me sienta yo más importante. Para Mi única motivación, y eso sí os puedo asegurar, sepa mucho, sepa poco, mi motivación es para poder beneficiaros.

de que ojalá sea para el beneficio de los seres, que ojalá se beneficien los seres con este acto que estoy haciendo, ya lo que cuenta no es solo la monedita, que a lo mejor pues no tiene mucho valor, no es nada, pero la oración con la cual estamos acompañando ese acto, convierte esa acción en algo muy, muy grande. Y, a, y por eso, ya que vamos a hacerlo o intentamos hacerlo,

Y bueno, pues hablamos de. constantemente estamos hablando de acumular méritos, méritos. ¿Por qué? Pues porque lo que nos. Está claro que queremos ser felices, no queremos pasarla mal, no queremos sufrir. Entonces. Cuando acumulamos mérito estamos poniéndole, estamos haciendo lo opuesto a crear más sufrimiento. Estamos creando las causas para experimentar bienestar, felicidad. Entonces, acumular méritos es, si estamos pasando la mal es por la falta de méritos. Entonces, si acumulamos mérito estamos como contrarrestando el que tengamos que experimentar dificultades, porque estamos acumulando méritos, que significa crear las causas para encontrarnos bien.

de mostrar ya el objetivo en sí de esta de estas instrucciones, de esta joya de las instrucciones. Todo lo demás ya lo hemos visto. Estamos en este punto. Le llama, para ser más precisos, son ya las instrucciones en sí de el rey del poder de la joya de las instrucciones. Está de... <laughs> Pero, Pero aunque ya estemos en las instrucciones en sí no van directas a ella van de hecho probablemente no vamos a llegar a ellas en sí todavía Estamos en los vamos a entrar en los preliminares Tonda todos reembolso ong kebu ong je tonda vamos reembolso ong kebu de karimoso

¿Por qué están utilizando ese nombre del rey del poder de joyas? Y, pues porque está hablando de, de esa mente de, de la bodichita, de cómo conseguir esa mente, cómo desarrollar esa, es, esa mente. Y, y claro, eh, para, para adiestrarnos, para generarla, hay, hay diferentes métodos y es como irla cultivando. Aquí principalmente nos va a hablar de cómo ir creando y cultivando esa mente para llegar a esa mente uh -huh. entonces este mostrarnos el, el significado real de esta mente de llegar a, 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 a esta mente se va a dividir en dos puntos primero uh -huh. Uh -huh. Así que ya estas instrucciones en sí se están dividiendo en dos partes. La primera parte es contemplar los preliminares de las enseñanzas, que quiere decir eh, los preliminares para adiestrarse en estas enseñanzas. Contemplar los preliminares, número uno. Y el número dos es el modo graduar, gradual de adiestrarse en esta joya de la mente de la bodichita. Ya en sí, el modo gradual para adiestrarse en la joya de la mente de la bodichita. Uh -huh. uh -huh. Y entonces vamos al punto número uno y que en el texto raíz dice primero, co, adiestrate en los preliminares. ¿Estás mm -hmm. ¿Qué son? ¿Qué son los, oh, sí. los 11? Ah, eh, José, ¿cuántas líneas del texto raíz se han dado? ¿Qué son? De ayer, de ayer. Cuando, cuando me preguntó Guesla, se habían dado dos luego añadió cuatro y y, y, y por ahí andaremos cuatro y dos seis sí, sí. Pues, siete sí, sí. Por ahí. Sí, sí. siete esta no con este sí. eh. pero de ayer seis uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y vale, es una línea que solo dice, primero, adiestrate en los preliminares. Sin embargo, en esta línea está contemplado un... implica muchísimos puntos. Si lo queremos sintetizar, cuando nos hablan de adiestrarse en los preliminares, se está refiriendo a adiestrarse en los puntos de la persona de capacidad inferior. Todo lo que implica el adiestramiento de la persona de capacidad infle, inferior. <música> <música> y también implica, cuando habla de los preliminares, tanto la persona de capacidad inferior como también la de capacidad media, ambas.

Uh -huh. Y dice en el comentario: dice en cuanto a detrás de los preliminares, está contemplar cómo sacarle la esencia a este renacimiento tan difícil de encontrar con libertades y dones. El, luego continúa el punto número dos, contempla cómo contempla la impermanencia y muerte, contempla cómo esta vida no nos va a durar mucho. Y el siguiente punto es reflexiona en la ley de causa y efecto. Y el siguiente punto es reflexiona en las en los inconvenientes del samsara. Uh -huh. Cuando nosotros contemplamos estos estos puntos, entonces sí ya podemos adiestrarnos en la mente de la bodichita última. Uh -huh. Realmente ya podemos ir eh, viendo como punto de, para alcanzar ese punto de adiestramiento de esta bodeguita. Uh -huh. Así que nos está explicando que desde contemplar precioso renacimiento humano con libertades y dones hasta la mente de la bodichita, de generar la mente de la bodichita, todos esos puntos a contemplar, pues se pueden, los están dividiendo en dos partes, hacerlos durante las sesiones, sesión de meditación, o entre sesiones. Uh -huh. Y cuando entonces ahora no lo están dividiendo, durante la sesión y uh, entre sesiones. ¿Mm? Así que durante la sesión, pues se, esta a su vez hay que observar el principio de la sesión, la sesión en sí, el contenido de la sesión y el, la culminación de ella, de la sesión. ¿Mm? ¿Ah? <coughs> Taman 실림베 남다네 jiwaan tarsini nae genbaas, nae gen sudu taa nae ganchido che, nae chezeera kia wadi, nae menjei puu, nae tenyo sum, chibusungi go nae soan dawees, chewe chudugui chezei tsaang cha ku wriis, Y cuando hablamos del principio de la sesión, es lo que normalmente conocemos. Es decir, aquí en el texto dice: primero, pues inspirados en lo que el propio Ser Limpa, ama Ser Limpa hacía, como se expone en su biografía, pues primero hay que preparar ese lugar, prepararlo, que significa la limpieza, colocar los. los objetos de cuerpo, palabra mente, colocarlos simbolizando la... la el, 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 es decir, colocar adecuadamente y adornarlo adecuadamente lo que es el altar, hacer el ofrecimiento de mandala, etc. En pocas palabras, llevar a cabo las seis prácticas preliminares. Y eso es como comienza, antes de comenzar realmente ya la sesión en sí de, de meditación. No. Así que, que es la pregunta, ¿cuáles son las seis prácticas preliminares? Para David. David Sanz. La verdad es que no me acuerdo, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿La? Es que claro, si no les pregunta a todos, si no hay una variedad, no estaría bien. Así no que no hay problema, ah. Bueno, pues como él ha dicho, primero hay que preparar la sala con la limpieza, después hay que organizar el altar. <laughs> después eh, hay que hacer los ofrecimientos. <laughs> Bueno, no sé. <laughs> Ayer es donde más o menos me quedo. Creo que <coughs> uh, luego habría que tomar uh, el refugio. Mm -hmm. La motivación y el refugio. Uno, mm ya -hmm. Los cuatro pensamientos inconmensurables. Se mm -hmm. me chiste, ¿no? Sé. Sé. <laughs> Tengo invierno. Daína, tú. No sé quién le dijo tú. Ah, eh, eh. Ya, ¿no? Sí, mi gente. Su. José. Bueno, José. ¿Cangue el chota de cangang? Eso tiene la novia, ¿o eres?

porque estamos hablando de la meditación cuando nos ponemos ya a meditar a contemplar entonces si el principio de ello antes de ponernos a ah, no lo estamos haciendo adecuadamente pues es igual que cuando tomamos una iniciación que no tenemos el preliminar, entonces, que es como que estamos perdiendo algo falta de, de david me recojo lo de lo primero que ha dicho que era la limpieza Creo, bueno, y alguna otra cosa también. El Limpieza, eh, ofrecimientos, eh, adoptar la postura de los siete puntos, invocación al campo de méritos, ¿Sí? el, el toma de refugio, bodichita, eh, oración ¿Sí, sí, sí. de las siete ramas. De y el último impregnar nuestro continuo mental con con adecuadamente para la realización de la, esta práctica y demás ᱱᱤᱱ ᱠᱮ ᱡᱟᱜᱤ ᱫᱚᱜ ᱢᱟᱨᱥ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱟᱜ ᱴᱚᱡ ᱫᱚᱜ ᱚᱛᱤᱱᱟᱡᱤ ᱪᱟᱵᱡᱟᱥ ᱥᱚᱱᱱᱚᱥ ᱢᱟᱨᱥ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱟᱜ ᱴᱚᱡ ᱫᱚᱜ 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 ᱛᱚᱵᱟ yin yin lé yin ná chúndé yu kóne kyañ dú súng yé kyu dán yé yé xábaas súmbá ché. yin yin xíbaa déla yin yin tsó xíng sáda vá ché. yin yin nábaa déla sácha ná yé duvá yóna está está estaría bien que se lo supieran perfectamente que lo tuvieran muy claros cuáles son así que el primero el primero implica dos puntos que es la limpieza del lugar y la disposición adecuada de la representación de cuerpo palabra y mente cuando hablamos de la limpieza, por ejemplo, si vamos a hacer una meditación o vamos a analizar, contemplar en un lugar, no necesariamente es, no es indispensable que uno se coja antes que nada la escoba y empiece ya a limpiar, sino incluso puede ser simplemente pasar el, 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 tra, el trapito o pasar la, la, la esta que para limpiar. Es decir, que represente que nosotros estamos preparando el lugar, la limpieza, no no es indispensable una limpieza profunda, sino también simplemente quitar un poco el polvo y recordarnos que estamos preparándonos para, para hacer una meditación, para contemplar, para analizar. Y después, eso de hecho eso es, es uno, la limpieza y la disposición de la representación de cuerpo, palabra y mente, que no es indispensable tampoco que, que las tengas, puedes invocarlas, puedes recordar la, lo que representa el cuerpo, palabra y mente, no es indispensable que los tengas necesariamente esas representaciones, puedes hacer recordarlas y, y visualizarlas. Así que ese es un punto. El punto número dos es... Um, hacer los ofrecimientos que se han adquirido de manera adecuada que no se han adquirido de, por medios erróneos y eso que no hemos adquirido por medios erróneos lo estamos ofreciendo el punto número tres es buscar esa en cuanto a los ofrecimientos, también hay algo que tomar en cuenta. No, no únicamente se refiere a ofrecimientos físicos, puedes visualizarlos, puede ser a nivel mental lo que estás ofreciendo. También, por ejemplo, cuando hablamos de ofrecimiento, puede ser un solo bol, que lo estar, un solo bol, una, una taza que estás rellenando de objetos de, para ofrecer. Y también es verdad, a lo mejor no, cuando hablamos de hacer ofrecimientos, no necesariamente es salir corriendo a la tienda y comprar lo mejor, lo más espectacular y ponerlo en mi altar. Porque a veces uno no tiene tiempo, no tiene el momento no, y entonces no porque no hayas tenido tiempo no lo vayas a hacer pero lo haces a nivel mental puedes, no es decir no olviden que también puedes hacer ofrecimientos visualizándolos mm dice es que ya me los estaba imaginando. Voy a meditar, me toca hoy la meditación, hoy me voy corriendo a coger el aspirador. Luego me tengo que bajar a comprar los ofrecimientos. Entonces, si tenemos un tiempo determinado, simplemente pues un simbolismo de lo que estamos haciendo. lo que estamos haciendo? Entonces la pregunta es para Carlos, ¿cuáles son esos ofrecimientos? Y yo me paso una. Yo yo maré. Yo me va, ¿Qué bien va Yo me voy a llamar. Entonces ¿cuáles son esos ofrecimientos no, no adquiridos correctamente? Se Yo yo. Yo me va, yo me va de. yo. Un muy Ya está, cosas arriba. Bueno, de todos modos, dice Carlos, ¿entiende? Yo me va. Ah, vale, vale, ya lo corrijo, lo corrijo mejor. Se refiere a los ofrecimientos que no son nuestros. Ah, he cambiado la pregunta. Lo, porque no había entendido. Entonces, ¿a qué se refiere con ofrecer lo que no es nuestro? Lo que no es poseído. Al ¿Qué <laughs> 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 No sé sea, todo lo que es más bonito y que chala tampoco tiene bo. que ofrecer que sea nuestro ¿no? Un paisaje una cosa se puede ofrecer, ¿no? lo de Carlos no, no es no va por ahí. La <coughs> Yo me va. Si Yo me va lo que no ha sido nuestro. Si la pregunta es eso, lo que no poseemos, pues se refiere justamente a ofrecer lo que no poseemos nosotros ni tampoco pertenece a nadie. Eso es lo que podemos ofrecer. Yo me va. Yo me va.

Se refiere a ofrecimientos, y esto es muy importante, se refiere a ofrecimientos no adecuados. Pero no a, no a los ofrecimientos no adecuados en cuanto que se han adquirido por medios erróneos. Esos son otros. Sino ofrecimientos no adecuados cuando están, los estamos haciendo con una motivación incorrecta. Con los dharmas, con las intenciones mundanas. Uh -huh. Porque dice, resumiendo, lo que no podemos ofrecer, uno, aquello que hemos adquirido por medios erróneos, uh -huh. y otro, lo que estamos ofreciendo con, in con intenciones erróneas o con lo, lo que se llama los...

Así que, en pocas palabras, el ofrecimiento de Geshe Pengyunggel cuando le tira polvo a su ofrecimiento, ese, a eso se refiere. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo ofrecimientos. Movido por intenciones mundanas, por motivaciones incorrectas, no se deberían ofrecer, porque también hay que observar con qué intención, con qué motivación lo estamos haciendo. Por eso hay que estar al pendiente de la motivación con la cual estamos ofreciendo las cosas. Y eso es el ejemplo más claro, es el de Geshe Gungien, cuando se da cuenta de que lo está de que todo el preparativo, toda esa limpieza y esos ofrecimientos que ha puesto es con, pues porque iba a venir el, el benefactor, pues se, se da cuenta de que hubo una intención mundana que lo llevó a hacerlo y por eso la arroja polvo. Y así que hay que no, no ofrecer con motivaciones incorrectas o, o las ocho intenciones mundanas y también no ofrecer aquello que hemos adquirido de manera errónea y habla de cinco modos erróneos en los que, en los que se puede conseguir cosas. ¿Cuáles son? Un ¿Cuáles son los cinco, obtener, los cinco medios para obtener cosas erróneamente? Medios erróneos para obtener cosas. Bueno, quien quiera contestar se siente libre.

en realidad nosotros sí tenemos que ser tratarnos tratar a los demás de manera correcta, ser amables, decir cosas agradables, eso es la, lo que procuramos comportarnos. Pero cuando lo estamos haciendo con una intención por detrás, con un interés con una esperanza de que, ay, qué bien practicas, es de a ti que te gustan mucho sí. las enseñanzas, que tienes muchas cosas, muchas posesiones, con la intención de conseguir algo con esas palabras, pues entonces ya es un medio incorrecto para conseguir cosas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, por supuesto que es correcto hacerlo. A, a, alabar a otros, reconocer el, el, las cualidades de otros, ser amables con otros. Y si es para, pues, para mantener algo, bene, beneficiar algo, también es correcto. Pero lo incorrecto cae cuando lo estamos haciendo con un interés propio, con un interés individual, para que yo pueda sacar algo de esa persona. Ahí ya caemos en un medio erróneo. Iniciar, ¿sí? 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 luego otro es cuando de manera indirecta mm. insinuamos cosas mm. y eso a quién lo quiere explicar a qué se refiere ¿Sí? Bēnā de, āi pā tre sō, ā le pē yābo du, pēndo sīrā du sū nē, shindā, yonā sī nā? Tāliva jīg tre rōshin sō, dā hii pēnmā sīg bē, nyēmbā tre yāde, pēndo shīm bō shībūndo, thōmbu du, los sí, es, es decir, cuando te han dado algo, te han regalado algo que te ha venido, y lo dicen, me ha venido estupendamente bien, es súper ligero, súper útil, hace un montón de cosas, me ha venido muy bien. A, a ver, no está mal decirlo. De hecho, si alguien nos regala algo, pues sí, de, es bueno decirle muchas gracias, me ha ayudado mucho, me ha venido muy bien. Eso no está mal. Lo... El error cae cuando lo decimos con la esperanza de que me vuelva a hacer otro regalo tan bueno. Entonces, si yo estoy es, lo estoy diciendo con la intención de que, a ver si le cae el 20, de que quiero otra cosita, porque dice, no lo estamos diciendo directamente, cómprame esta cosa, pero sí le estamos insinuando. El error es cuando hay una intención por detrás que dice, ojalá le caiga, eh, ojalá entienda que quiero otra cosa, ojalá consiga... Otra cosa, ahí es cuando cometemos un modo de vida erróneo, conseguir cosas erróneamente. Cuando El siguiente es cuando regalamos algo con la intención de que el otro me regale algo mejor. Edmundo, este tú lo puedes explicar. ¿Cuántos regalos le diste ahora a tu madre que la viste? Pues a... Uh,

eso, a eso se refiere que hay una esperanza de conseguir algo me va a dar algo es correcto por nuestra parte es muy correcto hacer regalos dar regalos pero el problema o el error cae cuando lo hago con la intención de que el otro se vea obligado y que me vaya a regalar algo que me regale algo se lo doy para que con la esperanza de que el otro a mí me dé algo a cambio Que es un poco ligarlo, ligarlo con los ofrecimientos y dedicar pero lo que consigues con esa ofrecer estamos hablando de los ofrecimientos. sí pero ¿a qué, a qué te refieres estamos hablando desde un principio de los ofrecimientos que tú vas a hacer en tu altar no no, los modos modo incorrectos incorrecto. en que consigues Entonces, cosas. Eso. Entonces si yo te, te hago a ti para que tú me regales una cosa buena, para luego yo ofrecer en el altar y tampoco me la voy a quedar, tampoco es tan malo. y es la pena que sin a mi chigla ni embate ni embate dile y ni ni Chöpa puu goos trikir resa? Nge nyargi mes, mm. nge chala maare chöpa puu gi yins? Chira nyag marisam naa tin taa kulung chona mandrik uh -huh. buri resa re. Tha gara dindaragi drumne chöpa puu wala vale, mabu nu yag resa gajana desung ya resa. Ine uh -huh. taa drup tsaa yu naa, ine nyawala chöpa puu nu yag resa. Uh -huh. Ine taa maama bala dindaragi drumne chöpa puu wala vale, mabu wala Aquí el, el, el problema no está en si lo has ofrecido o no, si lo vas a ofrecer o no, sino en la motivación, la intención que hubo detrás, ¿vale? Tu intención era sacar algo de esa persona, conseguir algo de esa persona. Entonces, las Escrituras dicen, si para hacer un ofrecimiento lo tienes que hacer por medio de modos incorrectos no lo hagas no lo ofrezcas si hay que meterse en modos de vida incorrectos ahora imagínate que tú ya lo hiciste te das cuenta pues que no lo hiciste con la buena intención y que además lo has conseguido ya lo tienes pues de quedártelo tú a ofrecerlo pues me, hombre ya ya lo tienes ya lo conseguiste pues ya ofrécelo y entonces bueno ya lo estás ofreciendo pero que para la próxima no tengas que conseguir cosas por medias erróneas para ofrecer. Yo yo Aquí la clave está y esa era la palabra que yo no estaba comprendiendo al principio. Es una palabra que dice la intención con una intención no adecuada. Entonces, cuando una intención no adecuada buscas, que es decir, cons quiero conseguir algo, quiero sacar algo de esa persona y no se lo estoy diciendo directamente, oye, dámelo, sino que busco medios para que me lo dé con la esperanza de conseguir algo, eso es incorrecto. Mm -hmm. Y bueno, el siguiente, los, los siguientes que faltan, los dos que faltan son fáciles. Uno de ellos es por la fuerza. Es por ejemplo cuando uh, vamos por por la carretera o vamos por un camino y nos paran y nos cobran una infracción o nos cobran un impuesto o nos cobran algo, eh, te detienen, ¿no? Y te... Hombre, si, si es verdad que hay una falta y tienes que pag pagar porque cometiste un error, es, es, es conforme a la ley, es correcto. Pero cuando te quieren sacar de más cuando realmente no, no era necesario. Sin embargo, te quieren sacar una infracción o algo, pues entonces eso es aprovecharse de su situación de poder para sacar ventaja. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, la siguiente dice, ahí no caemos mucho nosotros, esto cae más, pues, los monjes, los lamas.

Y es, es cuando hacen, se hacen actividades con la intención, no es que la actividad en sí sea mala, pero la intención de, ah, para que vea qué buen practicante soy. Entonces, pues... Por ejemplo, de normal no pone muchos ofrecimientos, pero ese día que va a venir el benefactor o alguien que puede dar un dinerito extra, pues ese día lo llena de ofrecimientos, pone de mejor calidad para que vea qué que buen practicante ese es y el otro pues le, le, le dé un donativo. O, o, o por ejemplo, también se pone ahí en postura de meditación, cierra los ojos, se pone en la postura para que vean que está meditando, qué buen practicante es y se le dé un dinerito, un ofrecimiento, pues eso también es incorrecto por la intención con la que lo está haciendo. O también dice, me voy a levantar temprano, me voy a, como como ahí hay quienes pueden darme algún ofrecimiento, me voy a levantar temprano para que vean qué buen practicante soy, y empiezo a recitar en voz alta mis oraciones para que, para que los otros pues se caigan con algo. es la, la acción en sí no está mal, es la intención con la cual se está haciendo esa acción. <laughs> ya, taa hanga lakimensi, kanda nganzu gajimaarumandrosa resi. Mm -hmm. Yaw tisansaa, kanda chovea chodoo dhitaa um, lamri nalaa, lamri temasum shithi iwi re, loo wari lamri nalaa ndhoya resi. Nii, koraan jan jan gaya nganzu koo suyo resi nimaadwaa. Nguti ji, how long it has been rby? it's been quite a long time long time I have beenhalf a year but It doesn't look very long In fact, It's 8 years The wild feeling has been Vale. Entonces, antes de que se la continúe, porque le, le, cuando yo le estaba mencionando los seis preliminares, sí, sí, no no cuando dije la parte de ofrecimientos, él me interrumpió para hablar acerca de los ofrecimientos. Entonces, para que no se queden sin los seis, el número tres es eh, establecer bien la, la postura con los siete puntos. El número 4 es hacer súplicas, invocar al campo de méritos. El número cinco es la práctica de las siete ramas. Y el número seis es hacer las súplicas, hacer súplicas y homenaje y reverencia. Es el número 6 Y entonces, que se la decía, es... Um, no vamos a entrar en detalle en todo lo demás, pero sí es importante que recordemos cuáles son esas seis prácticas pre preliminares. De hecho, ya en dos ocasiones ha, ha dado el comentario de Lambrin y ahí definitivamente aparecen. También cuando hacemos uno de estos retiros o cursos, también se mencionan los seis preliminares y es importante si le dedica tiempo a los seis pre, a los preliminares es por la importancia que tienen de recordarlos de tomarlos en cuenta a la hora de, de poner de practicarlo y dentro de estos seis ahí están incluidas también las siete ramas mm -hmm. Y bien, pues es importante también por el punto de las siete ramas, porque si recuerdan, ¿cómo es que aparecen las siete ramas? Pues porque... Un bodhisattva le pregunta a Maitreya de una manera fácil, sencilla, para acumular todos los méritos necesarios, para, para, para acumular todo aquello que haga falta para alcanzar el estar iluminado. Entonces es cuando Maitreya empieza a decir: primero, a, a, haciendo postraciones con cuerpo, palabra mente, segundo, es cuando menciona la práctica de las siete ramas. Por lo tanto, es importante porque eh, es una manera sencilla en la cual nosotros acumulamos muchas virtud, muchos méritos, y el y propio, en este caso el propio Maitreya es quien la ha expresado, quien la ha dado. <laughs> Todos estos puntos son muy esenciales, sin embargo no nos vamos a detener tanto en ellos porque si no, no avanzamos. Uh -huh. Y ahora vamos a entrar, ya, ya vimos la parte de los preparativos para la sesión en sí y ahora ya el, la ascensión en sí, la meditación en sí, ¿cómo se lleva a cabo? Uh -huh. Uh -huh.

다 지금 kum chee kum jaya yinzi rizzi um, chi daa. Daa naadamii jinaa wathindaji 이제 inni pechi 로그인스. chi kusungshaa, inni timaasho goni logi yinzi. Chi kanka loo, chiwaa metaa waa kumnaa daa, laya jindaya kunaa, kuwee nyi mii sanaa daa, chonjuu sim kumnaa daa, ka kanka loo, tsam ti jaya rizzi. Chiwaa thoma mevni, inni, Ya la, la contemplación en sí, por ejemplo, si se va a reflexionar, meditar acerca del precioso renacimiento humano, pues es darnos cuenta que desde tiempos sin principio, desde tiempos sin principio, hemos estado sujetos a sufrimiento, experimentando una invariable cantidad de sufrimiento durante mucho tiempo y que ahora tienes una oportunidad estupenda con este precioso renacimiento humano, de hacer algo al respecto, de romper con esa cadena de sufrimiento continuo. Y entonces es así como, pues como se comienza esa meditación, esa contemplación, generando esa confianza y ya adiestrando tu mente ya en transformarla, hacer algo con esta oportunidad que tienes y ahí ya entra en sí la meditación analítica ya aquí estamos hablando por ejemplo del precioso renacimiento humano pero puedes analizar meditar en otros temas como la impermanencia y muerte meditar en, en lo que es los inconvenientes del samsara la bodichita etcétera y ahí entra todos estos temas de análisis y contemplación siempre recordando que desde tiempos sin principio estamos afectados por estos engaños, por estas emociones aflictivas que, nos están, que est están ahí presentes y que ahora tenemos una oportunidad muy valiosa para ir cortando con esas, esos engaños que desde tiempos sin principio nos están, nos están afectando y están afectando nuestra mente.

Y aquí en el, en el comentario que estamos siguiendo, pues es uh -huh, ya la meditación, en el, cuando ya se está en sí meditando en ello, pues es recordar cómo desde tiempo, sin principio, nuestra mente está está afectada, es una mente que está dominada por los engaños y que va... Ese dominio de los engaños, esos engaños es la que la está llevando a estar continuamente dentro del samsara, la que la está atando, la que la, la, que la ata al samsara y, y que mientras se encuentre dentro del samsara, va a seguir experimentando una variedad de sufrimiento, sufrimiento de Samsara, una variedad de situaciones y de circunstancias desagradables. Así que ahora que se ha percatado de, 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 de ello, ahora que tiene la oportunidad de verlo, de analizarlo, darse cuenta de que es el momento de cortar con ello, de ir rompiendo con, con esas cadenas.

libre de esas emociones aflictivas que tome ya el control mi propia mente y no esté ya controlada por esas ah, emociones aflictivas. y por eso ahora mi objeto que voy a contemplar, lo que voy a analizar voy a tratar de, de llevarlo a cabo sin que de manera correcta, sin que me vea afectado o distraído por la agitación mental o por el sopor mental tratar de mantenerlo ahí y, y seguir ese análisis. Uh -huh. uh -huh. Y de hecho se decide voy a tratar de mantener mi objeto de meditación porque ya está meditando en sí sin permitir que este se vea se disperse, se, se o que yo me distraiga de él. Uh -huh. Kapte ini mikwa nam kurim, thangay, jithaayimba, shing, saaya shing metoba, kyaanku kuris, odi sikharwa, thangay, kurim, kurim. Bena, tenjo nye gara shing, tenya va sam, nye choha sam, nye kawa sam, odoos ma, ku kurim madhukwa. Chihwaa metawara shing, nyehwaa shiwa, nam jingye me, chihwaa sa,

Y también dice, Ajá. para que podamos ser capaces de mantener nuestro objeto de contemplación, hay que seguir el orden establecido y los, la enumeración establecida. ¿Y eso qué significa? El, cuando estás contemplando un tema, supongamos, estamos hablando del precioso renacimiento humano, hay un orden en el cual está explicado y que nos va a ayudar a seguir ese orden, nos va a ayudar a poder mantener el objeto de análisis sin perderlo con tanta facilidad. Por ejemplo, cuando hablamos del precioso renacimiento, puedes ver cuáles son esas libertades. Y, y también habla de la enumeración. Es bueno la enumeración porque nos, nos ayuda a recordar, son ocho puntos, cuáles son los puntos, recordar los, los dones que tiene este precioso renacimiento humano. Luego el siguiente punto a analizar es lo difícil que es poder conseguir ese precioso renacimiento humano. Es decir, el hecho de ir en orden, siguiendo los puntos, también nos favorece a poder mantener el objeto y no, no perderlo. Como por ejemplo, hablemos de si se, si se va a analizar impermanencia y muerte, pues siguiendo el orden, pues que eh, todo, eh, la muerte es definitiva, que no sabemos el momento de la muerte y que lo único que nos va a beneficiar en el momento de la muerte es, es, son las enseñanzas, el Dharma. Y también es importante los números, la enumeración que tienen los temas, porque así sabes que son seis... De, eh, seis puntos raíces, perdón, son tres puntos los que hay que analizar en relación a la muerte y cada uno de esos tres a su vez tienen tres puntos, por lo tanto hacen un total de nueve puntos a la hora de reflexionar en la impermanencia y muerte. Conociendo que son nueve, tú vas recorriendo los nueve puntos y eso también ayuda a que a la hora del análisis podamos analizar punto por punto y no perder con facilidad el objeto. También dice, así es como tenemos que ir analizando desde el precioso renacimiento humano hasta calma mental. En, en, en el sentido de que cuando hablamos de calma mental se refiere principalmente a la meditación unidireccional, de emplazar la mente en un solo punto. Cuando nosotros estamos meditando de, de cotidiano, eh, principalmente... Estamos haciendo una meditación analítica. También no quiere decir que nos olvidemos de la, de la estabilizadora, la que se enfoca en un punto. La vas combinando. Pero es principalmente, tenemos que tener una tendencia a una meditación analítica. Es verdad que también va acompañada de una meditación unidireccional, porque así nos ayudan, favorece a poder mantener el objeto y no distraernos. Pero la meditación analítica es la que nos va a ayudar a progresar, a seguir avanzando ahí eh, eh, obteniendo ese conocimiento, esos logros en relación a los puntos que estamos analizando. Así que si queremos ver en cuál meditación poner más énfasis, esa es la meditación analítica. <laughs> Y de hecho, en el comentario nos, nos enfatiza más, hay que hacer una meditación analítica. Re, recuerda la meditación analítica. No quiere decir que nos olvidemos de la unidireccional, también es importante porque nos va a favorecer a que el objeto esté estable, lo podamos mantener, pero principalmente la analítica es donde po tenemos que poner, eh, ponernos a contemplar porque es la que nos va a ayudar a progresar, a seguir avanzando y a obtener los logros que buscamos en relación a, a irlos logrando en nuestro continuo. Mm. Taa ts adopting yuu tuu inii, a chaan, j eigentlichaza laser tea, Taa tunza m senne xeorwa. Nun-ta slombaga lancdukgo, en, dur sem-g никакa malvloquiehbaliyam xeo, ta malvlobahili hisi� oversias endpoint habibaciones en el reto a en� jungilis打 ratar, enary Agilchaw écチャn dragosi ra tunza alis ya chickana, x rescindro xeo baj, segunda而 y ya en la tercera parte que es la culminación lo que nos dice es pues recitar la la, la oración de la la oración de la conducta perfecta y también dice deberíamos practicarla de hecho hacer esas oraciones de, de, tres veces en el día tres veces durante la noche y tra tratar de pues tratar de some, ah, un buco y es decir, hacer esos recordatorios, esos recordatorios tres por la mañana, tres por la noche, y luego ¿Mm? tu sambre va, luego tú en tres sesiones para aquellos que son, pues, um, para aquellos que están un poco más avanzados, pues, durante, entre sesiones, tratar de, de estar atentos de su pensamiento, tratar de mantener esa introspección, estar uh, bueno para quienes más avanzados estar atentos acerca del el, el alimento que están tomando acerca de la, también del, del tiempo que se tiene que dormir del tiempo que no se tiene que dormir y e lo desarrollando hasta pues obtener um, uh, to como, uh -huh. y desarrollándolo incluso como uh -huh. dice Asanga como dice Asanga irlo desarrollando hasta obtener la calma mental y la visión superior. Uh -huh. Pero eso es para niveles más avanzados que sigan los consejos que enseñó Asanga acerca del desarrollo eh, en el, eh, de calma mental y de eh, visión superior ya. usando uh -huh. estos periodos de entre sesiones. ¿Sí? Entonces hemos llegado desde precioso renacimiento humano hasta calma mental. Y no tengo todo esto es en relación a adiestrarse en los preliminares y los preliminares tienen mucha importancia porque así como hablamos de que la mente de la bodichita es algo muy sagrado, excepcional, precioso, pues claro, para poder conseguirlo hay que crear las causas y condiciones apropiadas y esos son los preliminares. Mm -hmm. Y bueno, entonces lo dejamos aquí la um, el comentario pues del curso de hoy pues ter terminaremos aquí porque la siguiente parte es el ofrecimiento del SOC. Ni me doy sé. Así que eh, todavía no ha um, no a, am, el, hablamos del es, es una broma, porque es el adiestramiento mental como rayos del sol y todavía ni siquiera ha amanecido. Todavía no hemos amanecido. Uh -huh. <coughs> uh <-huh. tose> Y bueno, pues algo que quiere comentar, para que lo sepamos, también es bueno. Normalmente el centro, lo, los días de SOC, que son los días 15 y 25, es cuando el centro hace el ofrecimiento del SOC. Pero esta ocasión, toca día de SOC, pero el benefactor del SOC, ha sido Eduardo, porque esta puya la ha benefactado en nombre de su mujer Unice, que como muchos ya saben es, es, estuvo muy mala, estuvo, está todavía en el hospital. Y entonces cuando alguien pues eh, está mal, a veces se mandan a pedir Puyas y esta es una puya y entonces él, él mandó a hacer esta puya es el por eso se llama él, él es el benefactor así que como él es el benefactor de esta puya que vamos a hacer pues también pues a, tratemos de hacerla bien y dedicarla bien para el bienestar de su familia <coughs> Y por lo tanto tratar de verdad, de tratar de hacer bien estas oraciones, pues así como él ahora ha sido la fuente de inspiración pensando en su mujer que ha estado enferma para que se recupere pues también nos lleva a inspirarnos en pensar a todos los demás seres que también están pasando por la enfermedad, para que se recuperen pronto, todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, desagradables, pues para que se elimine, desaparezca y puedan encontrarse en buen estado. <laughs> sangyen sin mi du ai drugunanta sinajopash gururana mandala kaniyata ya amen taso jini so wege bade tada -ta droa kula nanpe ta kye ba yesu losandra tempeñimporto sayo chancho semcho rimpo che makye panakeus que bañan pa, pa me pa ya con el con tu chita kepa con sampote ya de sinte te jesu dalo she que wa didantam che ra tu mo No acalazo, tu napate, da qui que huet sahuati kunkian, san pocho chirraptum o bargué. A la una comenzamos.